Bienvenidos al Día con la Vía. Las obras en nuestro corredor Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso avanzan a buen ritmo y de manera simultánea los trabajos de infraestructura. Desarrollamos diferentes acciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa al proyecto. Dotación deportiva para Santa Rita. Cerca de 150 niños y niñas de una institución educativa del corregimiento de Santa Rita en Atlántico fueron beneficiados con la gran jornada liderada por nuestra área de gestión social, con diferentes actividades. Se capacitó a los estudiantes y a la comunidad en general en buenas prácticas ambientales. En el día de hoy hicimos una jornada integral del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social de la empresa, entre las cuales estaba la donación de elementos deportivos a la institución educativa técnica agropecuaria La Candelaria, sede Santa Rita. Esta donación consistió en la entrega de elementos deportivos como balones, hula hula, petos, conos y demás elementos que fortalezcan a la recreación y el deporte de los niños de la institución educativa. Asimismo, hicimos la recolección de botellas y tapitas plásticas, las cuales van a la Fundación Fundevida. Tras la iniciativa de un líder de la comunidad, quien buscó apoyo en la concesión, se realizó la entrega de una dotación deportiva para los estudiantes, quienes no contaban con ningún espacio de recreación. Como aquí no hay parque, podemos jugar con la hula hula, me parece divertido. Podemos distraer la mente, ya no vamos a estar encerrados en las casas, podemos estar en la terraza jugando. Para nosotros es muy placentero tener el concesionario vial Montes de María aquí en nuestra sede. La jornada se realizó enmarcado en nuestro Plan de Responsabilidad Ambiental y Social, con el que buscamos potenciar los impactos positivos en el desarrollo de nuestro proyecto. Generamos empleo en la región. Uno de los grandes beneficios que traen las obras en nuestro corredor es la generación de empleo, en especial en los municipios y corregimientos de influencia directa. Ofrecemos oportunidades de desarrollo personal y profesional a nuestros colaboradores, mejorando su calidad de vida. Hasta agosto de 2018, el número de personas vinculadas de manera directa e indirecta a nuestro proyecto era de 939. Del total de trabajadores, el 62% pertenecen a la región de influencia directa, correspondiente a 582 personas, y un 38% son del área de influencia indirecta, es decir, 357 trabajadores. El departamento de influencia con mayor número de personal vinculado es Bolívar, de donde son 549 trabajadores, principalmente en los municipios del Carmen de Bolívar y San Juan. En Atlántico, el número de personas vinculadas es de 104 trabajadores, principalmente de los municipios de Ponedera y Suán. Y en Sucre, de los 29 trabajadores vinculados al proyecto, 16 pertenecen a los municipios de influencia directa, Ovejas y Los Palmitos. El acceso a las ofertas de empleo se realiza sin ningún costo y de manera directa a través de nuestros canales oficiales. Con este proyecto, no solo mejoramos la infraestructura y la conectividad de la región, sino también la calidad de vida de sus comunidades. Nuestro mayor activo son las personas. Mi nombre es Adalberto Cárdenas Leguía. Soy de aquí, del Carmen de Bolívar. Anteriormente yo trabajaba en una empresa de transporte público intermunicipal. Mi horario era muy extenso, casi no me quedaba tiempo para compartir con mi familia. Pero ahorita que estoy trabajando con la concesionaria vial Monte de María, mi vida me ha cambiado mucho. En estos momentos estoy como conductor en el área de sociales y traslado la oficina móvil a los diferentes puntos del corredor vial. Le agradezco a la concesión vial Monte de María por esta oportunidad de trabajar con ellos, porque me ha mejorado mi calidad de vida. Gracias, concesionaria vial Monte de María. Recuerda que, al transitar por una vía en concesión, tienes derecho a la atención oportuna y sin costo las 24 horas de los 365 días del año de los servicios de atención de incidentes y emergencias. Inspección vial, ambulancia, grúa, carro taller,
e información permanente sobre el estado de la vía están a disposición de nuestros usuarios a través de la línea 316-295-4845 y numeral 270 para usuarios Claro. Puede solicitar los servicios. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo Al Día con la Vía. Sigue conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por nuestra página web www.concesionariavialmontesdemaria.com.